saludos para todos en un día verdaderamente espectacular, sensacional para la práctica del fútbol. Doctor García, ¿cuántas veces no habría usted querido tener este clima tan fantástico y ser protagonista de los partidos? No hay ruido que se le compare al de un partido cuando los espectadores se desgarran la garganta con orgullo y pasión. ¡Ah, caray! Las cosas ya están en marcha. Necaxa ante Pumas. ¡El cañonazo! Ah, bueno, será para la próxima. Golpea una pelota de manera muy fina, ¿no es así? ¡Qué gran técnica por parte de él! Martínez. Huerta. ¡Le pegó! Así es como resuelve un experto. Huerta. ¡Huerta! Le saca pintura al palo izquierdo. Fue un buen intento. Quizá merecía más. Paradela. La juega a la derecha. Retrocede el balón. ¡Atención con esta! Quispe. ¡Qué buenísima intercepción! Me agrada lo que hizo. Nunca está de más contar con apoyo. Arriba de puños el guardameta. Pumas busca rápidamente tomar la iniciativa y así lo ha hecho. Grandísimo inicio de partido. Veremos si son capaces de mantenerlo y llevarlo a los 90 minutos del partido. Los contrarios, los oponentes, deben reaccionar y bajarle los decibeles al partido. Una dura jugada, pero muy, muy limpia. Caicedo. Buen corte. Recupera la pelota en su propio campo. Andrade. Monreal. ¡Encontró una forma! ¡Bien jugado! ¡Está cambiando de velocidad! La defensa es persistente de hombre a hombre y así tenía que ser. ¿Cuándo demonios va a caer el gol? Es la pregunta que se hacen todos. Palavecino. Montes. Monreal. Quispe. ¡Qué bien la recibió! ¡Y el disparo! Toda la defensa respira aliviada. Estoy cierto que el entrenador lo va a sacudir en los vestidores. ¡Qué poco rigor en esta jugada! El árbitro le ha dicho: tranquilito, papi, esta es amarilla para ti. Martínez. Caicedo. Esta es muy buena. ¡Impacta el arco! ¡Ojo con esta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Fenomenal! Una joya, una pinturita perfecta. Y es el turno de los Pumas UNAM para encabezar el marcador.
Fantástica visión, vaya recurso, aprovechó el rebote y para adentro. Aplauso bien merecido para este goleador, fantástico futbolista, buena jugada y grandísimo gol. Se vuelve a poner en juego el balón. Está 1-0. Sí, pero tal y como el entrenador ha estado recordándoles a sus jugadores, este es el momento en el que no pueden permitirse perder la concentración. ¡Se eleva! Ese cabezazo no llegó a preocupar al guardameta. Quispe. De vuelta hacia la media cancha. Así que el único gol del partido marcó la diferencia. ¡Va por ese gol! Cerca, simplemente cerca. Martínez. Monreal. Quispe. Huerta. ¡Qué buen robo de balón! 1-0 justo antes del descanso y parece que se quedará así por ahora. Está bien ubicado, sabe que tiene oportunidad. Caicedo. ¡Huerta! ¡Estupenda salvada de Unzain! ¡Vaya! ¡Suelta el disparo! Paradela. ¡Prueba el disparo! ¡Qué buen intento, pero un poco desviado! Puede que no haya podido rematar bien la jugada, pero fue sumamente audaz. Y está ahí para recuperar. Martínez. Andrade. Se agregará un minuto. Pelota para Cambindo. Buen balón hacia la banda. Devuelve la pelota al medio. Huerta. ¡Qué buen balón! ¡El zapatazo! Fue un tiro digno, pero no suficiente. Se termina el primer tiempo. Una primera parte con pocos sobresaltos en lo que solamente un momento significativo. Sin duda, está siendo un partido muy competido. Unos apuntes sobre el primer tiempo. Pumas merece ir adelante. Su tenacidad ha sido recompensada y tiene mucha tela de dónde cortar para conseguir ampliar su ventaja. Algo que al mismo tiempo podría terminar pasándole factura. El juego está para cualquiera. Solo hay un gol de diferencia y en este segundo tiempo las cosas pueden cambiar. Ya estamos en marcha en la segunda mitad. Pumas gana por un gol. Benevendo. Llevaba buen impulso, pero no resultó al final de cuentas. Y reaccionó con mucha rapidez. Y consigue liberarse con un regate. Busca opciones. ¿Quién se desmarca? Es una muy buena oportunidad para contraatacar. Benevendo. ¡Se abre camino! ¡Lanzamiento al segundo palo! En este momento solo piensan en una cosa, no dejar pasar el balón. ¡Esta es la buena! ¡Prueba el impacto! ¡Ahí va otra vez! ¡Gol! ¡Así se juega, señores! ¡Qué gol acaba de meter este muchacho! El árbitro dice que estaba en fuera de lugar y el gol es anulado. Por supuesto, señor Martinoli, que no puede estar muy contento. Cuando pensaba en celebrar el gol, vio que la bandera estaba levantada por fuera de juego.
Decepción y alivio en los equipos. Nada que hacer. Paradela. Pelota para Cambindo. Y va para adelante. La juega a la derecha. Va a toda velocidad. Tiene una gran opción de disparo. ¡Le da directo! Busca a su delantero. Necaxa tiene la oportunidad de contraatacar. No podrán ir más lejos. Martínez. Está demostrando ser muy hábil. ¡Le pegó directo! Parece que no estaba de humor para correr riesgos, ¿eh? Es una buena presión, gran intensidad. La cantidad de espectadores de este partido fue de 28.599. Su mensaje es fuerte y claro. Van por un segundo gol para poder llevársela relajados el resto del partido. ¡Atención que está en zona peligrosa! Se mueve bastante rápido. Una buena carrera y un movimiento inteligente, pero termina estrellándose con el muro defensivo. ¡Cierrazo! ¡Gol! ¡La clavó! ¡Es espectacular el gol que buscaba! Han ampliado la ventaja a 2 goles. Esto demuestra cómo un pase raso, sencillo, puede descolocar a la defensa. Una jugada muy limpia la de Rubalcaba. El equipo se ve muy cómodo en la cancha. Pasan por un gran momento. Con una ventaja de 2 goles, no deben desesperarse para buscar otro. ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! Debes jugar más rápido en transiciones como esta. Palavecino. Milagrosamente le llega directo el balón. Sirve un buen pase. ¡Mira todo el espacio! ¡Dispara al arco! Estuvieron a nada de meter el gol. Creo que estará un poco decepcionado con eso. Por lo menos hubiera dado en el blanco. En el campo de juego. Número 10. Y bueno, el técnico realiza el primer cambio de jugadores. Dudo que sea algo táctico o que tenga que ver con alguna lesión. Solo se trata de desear marcar un gol, y mucho por lo que parece. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Busca a su delantero. Y se abrió camino. ¡Recibe el balón! ¡Atención! Un pase bien medido. Está habilitado. ¡Impactante cabezazo! Y va para adelante. Un cuarto de hora más queda por jugar. Rubalcaba. Se le entregó. Ahí está el gol. Ahora están arriba por 3 y parece que el partido está liquidado. A pesar del desvío, el gol se lo van a anotar a él. El anotador. Convertido en el minuto 79. Número 9. Y ahí viene otro cambio más. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Número 11. Parece que tienen el control total. Si no es que absoluto. Llevan 3-0. Número 18. Quiere superar a la defensa. Garnica. Martínez.
Van arriba por 3 goles y aún así no se confían. Caicedo. Gambindo. Cuidado, que esta es muy buena. Sandoval. No, a mí no me engañas, le dice. Envío profundo a la carrera. Huerta. Recibe el pase en zona de peligro. La tira lejos de su campo. Garnica. Huerta. ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Dispara! Se agregarán 3 minutos al tiempo reglamentario. ¿Cuántos van a ser? Ah, sí, ya vi. Son 3 minutos. Lo presiona con insistencia. No lo deja en paz. Deberán ser rápidos si quieren sorprenderlo. Bien pensado. Me gusta cómo se están acomodando. La mete. ¡Gran cabezazo! Y suena el silbatazo final. El griterío en el estadio es incesante. Se ha terminado el encuentro. Pumas nos ha dejado con la boca abierta. Un equipo rápido, astuto, pero lo más importante, divertido. Debe de dar hasta miedo enfrentarse a equipos de este nivel. Martínez. Se vuelve el elegido del partido y no me sorprende para nada. Pumas. Tienen muy buenos futbolistas por la mitad de la cancha y esa es su máxima fortaleza. Los usaron con efectividad, entendieron que ahí podrían lastimar. Señoras y señores, y utilizaron la mitad de la cancha de forma adecuada. Al padre de